Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live. Aquí soy yo, Nick Melo. Pop Machine. Y aquí se ve. Y nada, muy felices de estar otra vez acá reaccionando. Canciones para ustedes, qué chimba. Yo vamos a hacer esto. Tengo una carrera como artista también. Sí. Pero me encanta hacer esto, me encanta reaccionar para todos ustedes. Muchas gracias por los comentarios. Estoy muy contento por los comentarios. Estoy muy contento por los views. Sigan escribiendo, nosotros leemos absolutamente todo lo que ustedes ponen. No, de verdad que esto ha sido súper loco. O sea, la cantidad de personas que se están suscribiendo, creo que nos deja como atónitos. Y pues nada, para de verdad los que son nuevos, pues nada, suscríbanse acá, que está buenísimo, sacamos contenido todos los días. Y pues nada, acuérdense que este es el canal secundario de Animal Records, que es nuestra disquera. En el canal principal tenemos toda la música que hacemos. Aquí con el señor Nick Melo tenemos unas muy buenas canciones por ahí recomendadas para que se escuchen puntual, pegadito, que están buenísimas, las busquen aquí en el link que está abajo. Y pues nada, hoy venimos con esto que es Residente Ailey. Ile. ¿Sería Ile? Ile. Ile? Creo que es Ile. Ah, Ile, la hermana de Residente. Exacto. Sí, la hermana de Residente. Y Bad Bunny. Señor Bad Bunny, esto es... Estamos como en la semana de las colaboraciones inesperadas. Es que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Yo siento que, digamos, como que la escena urbana alternativa tiene unos exponentes dentro de los cuales está Residente y como que... Por cuestiones de credibilidad, no se suelen juntar unas escenas con otras, pero Bad Bunny está trascendiendo todos los límites y está ganando credibilidad como un artista que más allá de la música, como que su propuesta conceptual se vuelve interesante para colaborar con artistas que tienen como una propuesta más profunda. Pasó con los Rivera Destino y su... Con Benito. Bueno, yo sé que tienes una historia por contarnos, Nico, pero démosle play para empezar a escuchar. Vamos. Bueno, antes de empezar a escuchar, miremos el cover art que tenemos. Tenemos un árbol de Navidad en el cual hay como un par de panderetas, cada una con el logo de los dos artistas, y hay una bolita de Navidad con el logo de Ile. De Ile. Bueno. A ver. Ok. Está... Es que tengo que contarles por qué pasa esta canción. Llegó el afilador de navajas. Truco. Señor Truco, un genio. Llegó la hora de un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas. Boricua decora con el puño arriba a la conquista. No nos va a meter las cabras un pendejo de marista. Según este compadre, mi mai junto con todas las mujeres son igual de putas que su madre. Tú no eres hijo del cañaveral escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Aquí ya toca contextualizar a la gente. Sí, es una tiradera. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Bueno, resulta que... Hay un señor que se llama Ricardo no sé qué putas, Ricky le dicen. ¿Quién es Ricky? Es el fucking gobernador de Puerto Rico. Okay. Gobernador es el no presidente, pues es que yo sé que Puerto Rico es un tema... Exacto, Puerto Rico es un estado de Estados Unidos, sin embargo cuenta como con una semi-independencia. Pues es que es un estado libre unido, creo que es un estado libre unido, y Ricky, que no tengo ni puta idea cómo es el apellido, ahorita lo buscaremos, es... El gobernador, y esta semana le sacaron un escándalo porque, bueno, Puerto Rico ya lleva mucho tiempo jodida. Sí. Lleva jodida en temas de educación, en temas de salud, en temas políticos, en temas de vidas. Por dicho, la corrupción allá está jodida, igual que aquí en Colombia, que es una mierda. Pero sucede algo, y es que esta semana se le filtraron 14.000 páginas de Telegram de conversaciones privadas. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo ahí. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuerza. Bueno, decirles, cuando el man dice que está liberando las tensiones, bueno, antes cuando decía que no era hijo del cañaveral, sino el más corrupto de la historia, este Ricky, igual que alrededor del mundo, es hijo de alguien que ya fue gobernador. Una clase política, claro. Tal cual, fue como gobernador del 90 y pico al 2000, algo así, no recuerdo muy bien. Y acá cuando dice que estoy liberando tensiones, fue porque le encontraron las conversaciones. En las conversaciones el man hablaba mal de todo el mundo, tenía comentarios homofóbicos, a las mujeres les decía putas, literalmente hablaba de putas de políticas, pues mujeres que ejercían la política en contra de él, o sea que eran, ¿cómo es que se dice? Ahora se me olvidó cómo se dice eso, bueno, sí, la oposición. Okay. Y les decía, no, esas putas, no sé qué. Entonces, por eso Residente acá nombra que les dice putas. Y el man luego salió a decir, no, pues es que ustedes saben cómo son las conversaciones en WhatsApp. Yo solo estaba liberando tensiones. Entonces, pues, liberar tensiones llamando puta a una mujer no se hace, cabrón. Y por eso, pues, Residente acá le dice, estoy liberando tensión contigo.
ataco a la fortaleza como se supone y al otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos. Aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que todavía no tienen techo. Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio y a ti por la noche te persiguen los demonios. La familia que mataste, destruiste un matrimonio. Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio. Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio. ¿Quiénes son? ¿Qué pasó? Sucede que este man tuvo hace mucho tiempo, como en su juventud, un problema por un caso de que en un accidente de tránsito, donde según lo que leí, presuntamente estaba alcoholizado, sí. Tuvo un accidente y mató a algunas personas, entre esas al hijo de la señora Lilian. Buena. Entonces, pues Residente, como no le come a decirle las verdades en la cara a nadie, de frente, diciendo, weón. Eres un perro de mierda. Okay. Y qué pena con los perros. Para que despierte, esto va por las 4.645 muertes. La hipocresía del país en general. Tirar piedra en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal. Esto va para los artistas internacionales y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales. Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude, robo, lavado de dinero. Con todo lo que han robado estos politiqueros, pintamos las paredes del Caribe entero. Y aunque esto no le caiga bien a la gente, para decírtelo en un chat, pa' eso lo digo de frente. Se tiran a los caseríos, a los puntos de droga, les rompen las casas y por ellos nadie aboga. Nosotros hacemos lo mismo sin delicadeza. A estos criminales le hacemos una redada en Fortaleza. Si el pueblo entero quiere que te vayas, cara dura, y tú te quedas, entonces estamos en dictadura. Solo te apoya tu esposa, la exmodelo, la que piensa que 100 años de soledad la escribió Coelho. Y así son los pocos que te siguen. O sea, pues Residente siempre armándola como, eso estuvo, como cabrón. Fucking Dios. No, eso cabrón, porque la esposa puede que apoya al man, pero no tiene la culpa pues de haber sido sí, modelo, entonces como... No es la primera vez que Residente hace una, lo que se llama un diss o una tiradera. Él es probablemente de los MCs de pues como de la escena urbana contemporánea, como de los que es más ingenioso y cuando se monta en este tipo de tiraderas salen cosas bien incisivas y bien Yo creo que aquí lo raro realmente ver a Bad Bunny. Sí, total. Pues, que hasta ahora no ha cantado. No ha cantado. Pero bueno, qué chimba. El poder puertorriqueño se unió. Sí. Y más si es para tirar, pues para tirarle a un político de mierda. Yo sí, no tengo pelos en la lengua. Me parece muy bien. Hay que unirse. Y vean, acá se muestra que aunque sean dos, es la misma industria, pero aunque sean dos géneros totalmente diferentes, pues Bad Bunny ultra mainstream. Y dos estilos diferentes de hacer música. Que uno no se imagina, pues como que. Como que uno se imagina Residente con cierto artista. Y Bad Bunny no es como una colaboración esperada para Residente. Bueno, continuemos. Con todos sus tejidos exigiendo tu renuncia para que nadie salga herido, todo el mundo unido, no importa el color de tu partido. Esto salió temprano para que te lo desayunes. La furia es el único partido que nos une. Vamos cortante. Entra Ile. ¿Quién es? La hermana de Residente. Ileana Cabra. Bueno, para los que no están contextualizados, Residente hace parte de una familia que son Residente, Visitante, o sea, René Pérez, Eduardo Cabra, y la hermanita de los dos, ellos son como medio hermanos entre todos. O sea, todos son artistas. Ajá. Sí, entonces está René Pérez Joglar, Eduardo Cabra Joglar, creo que también creo es, que sí. E Ileana Cabra, que también bien comparte el apellido con Visitante. Ellos, o sea, realmente los Calle 13 eran los tres. Por eso es que ahora Residente firma Residente y no firma Calle 13, porque ahora cada uno tiene su carrera por separado. Visitante es un productor súper prestigioso. Es un capo. Residente está con su faceta de MC, de artista. Visitante ahorita tiene un proyecto con Vicente García, ¿no? Se llama Trending Tropics. Trending Tropics. Bien alternativo, interesante. Y Ile está siendo como desarrollando una carrera como artista con un estilo muy independiente. Y bien folclórico también. Ajá. Está bueno. Sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío pa' que ninguno se aproveche de lo mío. El pueblo no aguanta más injusticia. Se cansó de tus mentiras y de que manipulen las noticias. Ey, ey, todos los combos, los caseríos, somos nuestra milicia. Ya no nos coges de pendejo, eres un hay algo extraño con la voz de Bad Bunny, ¿no? Está sin autotune.
Sin autotune. O sea, sin autotune, claro. Y eso le da un color muy diferente. Wow. Entra más rudo. Entra como bien agresivo el asunto. Sí, y... De pronto me lo habrán hecho con ese propósito. Sí, que claro, más real. Más crudo. Una claro. Tiradera. Que de corrupto coges consejo. Arranca para el carajo y vete lejos. Y denle la bienvenida a la generación de Yo No Me Dejo. Y quizás tú en tu grupo como yo en el mío. Pero yo no tengo fondo público escondido. De la muerte de los puertorriqueños yo no me río. PR está encabronado. Ricky está jodido. El man, dentro de sus conversaciones de Telegram, se burlaba, pues, de cosas que sucedían, digamos, después del huracán okay. que azotó a Puerto Rico y que, pues, todavía no se han levantado. Oh, y es cabrón. Ese man es un cabrón. Mucho Ricky cabrón. Rosselló se llama, es un cabrón. Bueno, ahí hubo algo interesante en lo último que hizo Bad Bunny, es que como que adopta un poquito el flow de Residente. Sí. Y te atreverando en los continentes. Que Ricardo Rosselló es un incompetente, homofóbico, embustero, delincuente. A ti nadie te quiere, ni tu propia gente. Vamos a prender en fuego a tu gabinete. Los títeres guardan las cortes y saquen los machetes. La cuna de la cría con el boricua nadie se mete. Todas las paredes dicen Ricky vete. Ey. Y no es vandalismo, vandalismo. Es que nos tiremos nosotros mismos por defender a los que nos llevaron al abismo. Es que siempre voten por lo mismo y se roben todos los chavos de educación mientras cierran escuela y los niños no tienen salón. Ey, es hora de sacar la rata, que se vaya Ricky, que se vaya el otro, que se vaya Tata. Y no se trata de hablar malo en las conversaciones, malo hablo yo en mi casa y en todas mis canciones. Se trata de que le han mentido el pueblo con cojones, de que escondiste la muerte con ti los vagones y te... Si saben quién es Tata, déjenlo en los comentarios. Por favor. Burlaste de nosotros con otros cabrones. Hiciste que el país entero son cojones. Manipulación, corrupción, conspiraciones. Ricky renuncia y a tu mente te perdone. Yo no. Yo no. Se sí, está durísimo. Vamos cortante como los cuchillos. Sacando chispas. Mucho más folclórico, ¿no? Pues sí. La interpretación, la interpretación. Vamos cortante como lo como un pitico chévere. Sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío para que ninguno se aproveche de lo mío. Ok, bueno, ya está duro, duro, duro el final, para que ninguno se aproveche de lo mío. Yo creo que sería chévere que nos terminas de contar la historia. Creo que es algo que no le podemos poner una calificación por, pues, como por obvias razones. Sí, pues, porque no es un tema comercial. No es un tema comercial, sí, ni mucho menos. Yo quería decir algo al respecto, y es que queda muy claro desde la producción, desde las decisiones que se tomaron a cómo tratar las voces, cómo estructurar la canción, que es una canción que no tiene pretensiones comerciales. Y yo creo que eso lo hacen como para dejar súper claro que esto es un statement político, que es como un mensaje y que no... Sale adentro, pues. Sí. No tiene ninguna pretensión económica ni nada. Yo, pues igual, así no se puedan poner calificaciones, yo quiero poner un 10, porque me parece muy chévere lo que hacen, me parece muy cool que uno, de verdad, cuando dicen eso de que cuando la tiranía es ley, la revolución es orden, yo estoy totalmente de acuerdo. Ese tipo de Ricardo Rosselló, de verdad, que es un tirano, es... O sea, esta semana salieron más de 100.000 personas a la calle en Puerto Rico. Eso estaba atestado, estaba teteado. Teteado es lleno aquí en Colombia, para los que no entienden. Atestado. Estuvo, o sea, las marchas estuvieron en cabeza de Residente, de Bad Bunny, que quiero contarles algo, un dato curioso. Bad Bunny estaba de gira por Europa. Estaba de gira, se volvió, ¿no? En Alemania. Rico. Estaba en Alemania cuando se enteró que el pueblo estaba saliendo y el man dijo, parce, yo tengo que estar con mi gente. Él todavía le quedan 3-4 fechas. De hecho, voy a decir algo muy interesante. Yo supe de esta situación gracias al video que él montó en Instagram. Okay. Ahí habla de la importancia y la distribución que tienen los artistas también en asuntos políticos y de interés social. Y es como, digamos, yo si no hubiera sido por ese video que él montó, no me hubiera enterado de esto que está sucediendo. Imagínense, digamos, gracias a Bad Bunny, pues Serge se enteró y muy seguramente muchas personas del continente se enteraron. Entonces Bad Bunny interrumpió su gira. Se fue hasta Puerto Rico. En Puerto Rico llegaron Bad Bunny, estuvo Residente y estuvo Ricky Martin. Los tres lideraron como la última marcha. Ahí con el pueblo
de espalda a espalda, hombro a hombro, me pareció muy cool. También por ahí estuvieron, pues, entre otras personas, Ñengo Flow. Ñengo Flow estuvo con un parche de moteros bien largo. Okay. En ese parche estaban Noriel, estaba Bray Thiago, y no me acuerdo quién más estaba. Vi unos stories de John Z, donde John Z estaba grabando con Gringo. Estaban grabando con Gringo o con Baby Rasta. No, con Baby Rasta. Con okay. Baby Rasta estaban grabando un video. Y estaban diciendo que pues apoyó al pueblo full, que nos puedan acompañar. Y ayer en los premios Juventud, creo que fue, si no estoy mal, Daddy Yankee dio un discurso. Daddy Yankee se quitó las gafas y dijo que, pues, de corazón le quería decir al pueblo de Puerto Rico que estaba con ellos, que Puerto Rico siempre había sido su casa, que por eso mismo, aunque él recorra el mundo y aunque él la rompa y la totee y viva por fuera, siempre va a volver a Puerto Rico. Por eso vive en Puerto Rico, por eso ama a Puerto Rico y se va a morir en Puerto Rico. Entonces él le dio también apoyo a su gente, le dijo a este señor Ricardo Rosselló que renunciara, porque de verdad que, o sea, las conversaciones son una cosa que da asco. Cuando yo leí lo que el tipo decía, me dieron ganas de vomitar. Y pues me parece muy, muy cool que artistas de la talla de Residente y de Bad Bunny tengan preocupaciones sociales. Sí, ahí está la importancia de la influencia de los artistas, que de como generar un ambiente propicio de pronto para discusiones más profundas, porque a lo mejor un muchacho de Puerto Rico está pensando, no, qué mierda este gobierno, pero yo no puedo hacer nada. Y tal vez en una canción como esta, que alguno de estos dos personajes puede ser un referente importante para él, y eso le alimenta su voz interna, como, ah, tal vez yo sí puedo hacer algo si a mí me está inspirando otro. Sí, pues, personas. Yo quiero demostrar como full apoyo a la gente de Puerto Rico que nos pueda estar viendo. De verdad, si conocen más información acerca de todo eso, porque nosotros no estamos empapados del todo. En los comentarios. Sería muy bueno que, pues, dejaran de verdad en los comentarios el asunto más completo para entender toda, pues, como todo el contexto. Y pues bueno, yo creo que ya se nos va alargando un poco el video. Sí. Entonces, otra cosa que quería recomendar, hay otro tema por ahí que salió también dedicado al gobernador de Puerto Rico, de PJ Sinzuela, se llama Puta, para que vayan y lo revisen también con ese contexto. Listo. Ni lo chequeen ni nada, full bueno, apoyo a la gente de Puerto Rico. Esto fue Animal Live y canal secundario de Animal Records, nuestra disquera independiente. Aquí les dejamos el link. Todas las canciones que hacemos. La música. Entonces, suscríbanse, comenten. Recuerden que la opinión que importa no es la nuestra, sino la de ustedes. Déjenla en los comentarios y nos vemos en una próxima reacción. Latinos Unidos, Puerto Rico, sean fuertes, que la noche no dura para siempre. Es más oscuro antes del amanecer. Ey, apoyo para todos. Animal Life. Con toda.